Hola, hola. Se escucha. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Sí, buenas noches. Okay, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien. Bien, me alegro de escuchar eso. Perdón, ando con un procesito de alergia y siento que voy a toser, pero no se preocupen. Perfecto, me encanta que estén a tiempo. Muchísimas gracias por eso. Vamos a comenzar. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Do you have any questions about the content, about any other assignments or any other content from the course? Si tienen preguntas del contenido del curso o de otros knowledge check de que puedan haber en el aula. No. No, ok. Bueno, esperemos, quiero ver por si alguien tiene una pregunta. Para mientras, ayer la mayoría había terminado casi la lección 1, con el Knowledge Check 1.12. No sé si ese 1.12 quedó claro por qué tendría que ser así. La respuesta del long answer. Ok, gracias, Abby. Gracias, Alejandro. Ok, perfecto. De igual manera, si tienen alguna pregunta, me la hacen saber y la respondemos acá para que todos los podamos escuchar. Ahorita les voy a dar lo que vamos a hacer. ¿Se acuerdan? Ayer les había mencionado que íbamos a trabajar en grupos para que ustedes comenzaran ya a practicar la conversación. So you can start practicing your speaking, right? Practicing the English you have learned up until now from the course. Lo que han aprendido hasta ahorita en el curso, no importa si van más adelantados que los demás o si todavía no han comenzado, porque sé que todavía hay un par de personas que han tenido problemas al iniciar sesión en la plataforma. Pero no se preocupen porque todavía estamos a tiempo. Sí, tenemos prácticamente el mes todavía para ponernos al día. Y recuerden que la plataforma está disponible 24/7. Si ustedes quieren adelantar a la 1 de la mañana porque no tienen sueño, lo pueden hacer y no hay límite de tiempo. ¿Okay? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, déjenme solo compartir esto. Ok. No importa si ustedes no han comenzado todavía o si ya van bastante adelantados. Lo que vamos a hacer es de que ustedes, no sé si hicieron preguntas, escribieron las preguntas que iban a hacer. Si no lo hicieron, está bien porque no era tarea, no se preocupen, porque lo van a hacer ahorita, ¿sí? Hasta quisiera saber quién va bastante adelantado en el sentido de saber hasta dónde han llegado. No sé si ya terminar, alguien ya terminó la lección 1 o la 2. La sección 1, dice usted, teacher. Sí, sí, sí. La donde dice, ya te digo. Hasta el 1.12. Ajá, el 1.12 fue lo que vimos ayer. Pero también sí. Había otro que era 1.14 y creo que hasta ahí terminaba la sección 1, que era el último knowledge check. Yo pasé a la sección 2, pero no me acuerdo muy bien lo que era la sección, el último ejercicio de la sección 1, que es el 1.14. Ah, vaya. Entonces, si quieren, lo vamos a ver ahorita. Si quieren, para mientras, hoy practiquemos lo de la sección 1. No importa si no lo han terminado. Es más, les va a salir mucho mejor porque van a entender cómo es que se tienen que hacer los contenidos de esta sección.
y quedémonos hasta la sección 1 para que todos podamos participar, ¿sí? Felicidades que llegó a la sección 2, Jocelyn, Clarín fue verdad, que me dijo eso. Daniela, perdón, me confundí los nombres todavía, ya me voy a acostumbrar. Gracias, Daniela. Entonces, les voy a compartir la pantalla rapidito para que veamos hasta dónde quisiera yo que practicaran. Si ustedes logran practicar esto y quieren adelantar más con los compañeros a los otros contenidos, bienvenido sea, ¿sí? Para mientras, déjenme compartirles acá, ¿ok? El 1.14 era Reading Exercise, What's in a Name. Uh-huh. No se preocupen si no han llegado hasta aquí, ¿sí? Como les digo, recuerden... Teacher, sí, ya me acordé. Fíjense que ayer era como de comprensión lectora, creo yo. Y allí hubieron unas preguntas, así que fueron un poco dificultosas porque no salía literal lo que preguntaban. Ok, pues veámoslo ahorita. Y veamos cuál pudo haber sido la confusión, ¿sí? Ok, no sé si pueden ver bien mi pantalla. Sí, ok, perfecto. Solo. ¿Pueden leer bien donde dice instructions? ¿No los tapa nada? Sí, perfecto. All right, who can help me read the instructions? Raise your hand on Zoom. Abby, please. Read the following article about names, then check the statements that are true. Perfect. Thank you very much. So it says that we need to read this. This is the article they're referring to. And then below the article, there are statements that we need to, that based on this article, we have to say if it's true or if it's false. All right. Vamos a leer el artículo como dice acá. Y basados en ese artículo, nos vamos a ir a esta parte para decir si es verdadero o falso estas oraciones que están acá. Por ejemplo, la primera dice, your name is part of your identity, right? Tu nombre es parte de tu identidad, ¿sí? Lo vamos a leer rapidito porque todavía estamos dentro de los 15 minutos que dijimos ayer que nos íbamos a tomar para las preguntas. Vamos a leerlo, intentarlo leer todos. Quiero ver, le voy a acercar un poquito más para que se vea bien. ¿Se ve bien? Sí, o quisieran que lo acerque más. No hay problema. Por cualquier cosa lo voy a acercar más. All right. Sorry. Okay. So, let's see. Who can help me read? This is just the first part. Hasta lo rojito. De acá a acá. Jasmine, please. Okay. Your name desde ahí, ¿verdad? Sí, desde acá. What's in a name? Hasta like. Okay. Sí. What's in a name? Look at the names in the article. Do you know any people with these names? What are they like? Perfect. Thank you. Who else can help me read? Raise your hand. Okay, vamos con Giselle, Lilian Guevara y Abby. Giselle va a terminar de leer este primer párrafo, Lilian va a leer este párrafo y Abby vamos a leer hasta acá para que todos podamos leer un pedacito. Sí, Abby va a terminar hasta things. All right. Okay, your name is very important. When you think of yourself, you probably think your name first. It is an important part of you, your identity. It's okay, perfect, thank you. All right, Lilian, please. Now, the two most popular names for babies in the United States are Jacob for boys and Emily for girls. Why are these names popular and why are some names
unpopular. Thank you. Names can become popular because of famous actors, TV, or books, character, or athletes. Popular names do us very positive things. Perfect. Let's see. Jocelyn Marroquín, please. Termine, ayúdame a terminar el párrafo. Sorry. Lo quería mover. Sorry. Solo que ahí me tapa un poquito abajo. Ok, sorry. ¿Ahí? Sí, ahí está. Un popular name suggests negative things. Surprisingly, people generally agree on the way they feel about names. Mm-hmm. Here are some common opinions about names from a recent survey. Survey, perfect. Thank you very much. Who else can help me read? One will read this column and the other one will read this column, all right? Una persona va a leer esta columna y la otra persona leería esta columna. Déjenme ver. Que no logro ver sus manitas. Denme un momento. Ok, sería Verónica, me ayudaría con los nombres de los niños. Y Arturo me ayudaría con los nombres de las niñas. Ok. Boy's name. Average, boring, Jacob, creative, Phil, Ridley, Michael, good looking, athletic, Stanley, nerdy, serious. Nerdy, serious. Perfect. Thank you. Arturo, please. Girl's name, Betty, old-fashioned, average, Emily, independent, adventurous, Jane, plain, ordinary, Nicole, beautiful, intelligent. Perfect, thank you. Vi que Stephanie creo levantó la mano. Sí, Stephanie, please help me read this paragraph hasta acá donde dice member. Y Harry me ayudaría a terminarlo. So, why do parents give their children unpopular names? The giving reason is tradition. Many people are not named after a family member. Perfect, thank you. Of course, opinion can change over time. A name that is unpopular now might become popular in the future. That is good news for all the George and Betty out there. Perfect, thank you very much. Solo espérenme que creo que alguien no pueda entrar. Okay, yes, sir. Sorry. All right. Thank you very much. So yes, thank you guys. So if you see here, this is actually at some point a very important issue for some people, right? Some people that want to have kids, children, right? En algún punto de las vidas, para las personas que quieran tener hijos, esto es algo bastante importante, porque si ustedes se fijan, de acuerdo al artículo, ¿qué me pueden decir qué es el nombre? Según lo que está ahí. Le vamos a ver. No, ahí se ve bien. Okay. According to the article, what do you think it is? Hay una palabra que lo describe todo. Dice the que identity. Importante. Yes, que that's correct. La identidad. Yes, sorry, Stephanie, pero sí, ¿era esa su respuesta? And yes, okay. ¿Qué es la identidad de las personas? Yes, that's correct. Bueno, ya vi que todos lo tienen, perfecto. So yes. The name is the identity of people, right, of persons. Sí, es la identidad de las personas.
si se fijan, cuando le llegan a buscar a uno, me acuerdo antes que vivía con mi abuelita, they said, está la niña Marina, right? So everybody already knew that la niña Marina was mi abuelita, right? So people build their identities based on their names as well, ¿sí? También hay personas que construyen su identidad, ¿sí? O cómo van a ser conocidos por su nombre, right? People, some people love their names, some people don't like their names that much, ¿sí? Hay personas que le aman sus nombres y hay personas que no les gusta mucho sus nombres, right? I don't know if anybody of you really love your name or you don't like that much your name. Who can tell me why you may not like your name? Is anybody here that doesn't like their name? Arturo, tell me, you don't like your name. And I like Arturo, but I don't like Jose because everybody... It's... everybody, yeah. The name of everybody is Jose, and when say, hey, Jose, like five people reaction. Yeah. And for that, I don't like Jose because it's very common. Yeah, I see that. I understand. And that's correct. That's one of the most common reasons somebody may not like their name, right? Esa es una de las razones más comunes por las que a alguien no le gusta su nombre, right? For example, Jose. Yeah. Jose and Maria are the most common names, if I'm not mistaken. Si no me equivoco, son los nombres más comunes. Sobre todo en Latinoamérica, right? Because of religion, right? Jose and Maria. So, and also there are other names. But also, by any chance, bueno, hay también personas que no le gusta su nombre por el nombre en sí, no porque sea común. Les voy a dar un ejemplo. My uncle, his name is Mauricio Remberto. All right? I don't know if you have heard that name before. No sé si han escuchado ese nombre antes. But he didn't like it. No le gustaba, like, at all. Para él, cuando se presentaba, era Mauricio Amaya. And that's it. There was no second name for him. No había segundo nombre para él. To the point, guys, that he actually took off that name, right? Él, he doesn't live here. So where he lives, there's a chance for you to do it legally, to take one of your names if you want to replace it or just take it away, right? Donde él vive, legalmente alguien se puede cambiar el nombre. Se lo puede cambiar o se lo puede quitar o se puede poner otro, right? So, él se lo quitó porque no le gustaba Remberto, right? So, there are many different reasons why you may not like your name, all right? Nos pasamos un poquito con esto. Solo quiero terminar la idea para que pasemos a que ustedes hagan, para que puedan practicar. Solo que no puedo ver las opciones. Aquí está. All right. So, if you are here, guys, you already gave me the first answer. All right. Your name is part of your identity, right? Y así es como tienen que contestar las demás. People often feel the same way about a particular name. Y ustedes van a buscar acá si ese statement it's true or if it's false. All right. Y así vamos a contestar todas hasta saber si están buenas o están malas, all right? So, okay, is there any questions up until now? Do you have any questions? ¿De lo que vamos a hacer ahorita? No? No. No? Okay, pero de igual manera lo voy a repetir porque vi que alguien ingresaron un par después de que comenzamos. So right now, guys, what I'm going to do is that I'm going to... place you in breakout rooms so you can practice between you, right? I'm going to place you in four sessions of four people, all right?
Los voy a separar en sección de grupos de cuatro. Van a haber cuatro secciones con cuatro personas en cada grupo. ¿Para qué va a ser esto? Para que haya personas que ustedes puedan practicar ahorita todo lo que han visto. No se preocupen, como les dije, si aún no han podido ingresar, todavía tenemos tiempo, pero para eso estamos acá, ¿verdad? Para que podamos practicar con las personas que vayan adelantados o las personas que aún no han tenido la oportunidad de ingresar por diferentes razones. Antes de separarlos, ¿hay alguna pregunta? No se preocupen que yo voy a andarlos visitando y también por cualquier cosa, ahí voy a estar. Sí, entonces, solo recapitulando, lo que vamos a hacer ahorita es, los voy a pasar a la sección de grupos. Ustedes van a ser basados en lo que han visto hasta ahorita. Se van a preguntar a ustedes, van a hacer conversaciones. Please try to do it only in English so you can practice all the time you can, right? Por favor, traten todo lo posible de hacerlo en inglés. Está bien si ustedes sienten que algunas palabras todavía no las saben. Sí, estamos en un proceso de aprendizaje, no se preocupen. Pero igual, busquen también las palabras. Les voy a mandar la invitación ahorita. Ustedes ya saben, les aparecería un mensajito que los quiero pasar a una sección de grupo privado. ¿Sí? All right? Ok. No questions? Ahorita que estamos todos. No? No. Okay. Okay then. So let's go ahead. Oh. Mira, pásame la diadema negra. Stephanie. Hello. Tell me about Excuse me. Tell me about how. Alejandro Guzmán. Porque soy. Practice. Okay. Lily. My name is Liliana. I work in. Okay, nice to meet you, Liliana. Stephanie, how are you? Hello, good. My name is Stephanie. I like Stephanie. And what do you do? Repeat, please. What do you do? My name is Nancy Gonzalez. Hi. Okay. No me metí en el curso así intermedio, sin embargo, es porque he recibido muchos. He intentado más bien llevar cursos en inglés y me ha costado mucho porque creo que me quedo siempre en una parte que necesito aprender a pronunciar bien. Sin embargo, me está costando un poquito, soy honesta, pero ahí estamos con el reto. Así que no sé cómo están ustedes. Sé que la gente no pidió que me hiciera muy bien inglés, pero estoy haciendo el esfuerzo, la verdad. No sé cómo están ustedes, la verdad. Okay, I like. Okay.
Liliana, what is your favorite sport? And Liliana, do you work? No. Hola. Mayra? I don't work, but I had my business at home. I sell vegetable, and I have a page in Facebook to sell shoes. Mayra, ¿qué más preguntas eran? No las anotaron ustedes. No. No, si es que como solo es de ir respondiendo ahí, uno no las anota, la verdad. Ya, yeah, don't worry. No se preocupen. Las preguntas las van a hacer basadas hasta donde han llegado ahorita en el curso. ¿Sí? Por ejemplo, con lo que vimos del verbo to be, no necesariamente tienen que ser las que están ahí, sino que, por ejemplo, what is your name? Ahorita ya lo sabemos. Where do you live? Lo practicamos al principio. So, preguntas pues, con eso, no necesariamente las mismas que están ahí, sino que ustedes las tienen que hacer. ¿Sí? Okay. And I had a question for you. do you prefer pizza or hamburger? Hamburger. Okay. I like tacos. Okay. Or pupusas. Pupusas. Me too. I'm so happy. K-dramas, K-dramas. Okay. I don't see K-dramas. No. Me no. too. I like K-drama. I love it. The actors. Kim Tae-hyun. Yes, and now. O sea que ahorita toda solo una pregunta así en español. O sea que a todas les gusta el K-pop. No? Honestamente, no. A mí no me gusta. A mí no me gusta, bueno. Solo me gusta BTS. Entonces, como. Pero algo le gusta. Sí, es algo. Aunque yo pues no, en lo personal no me gusta el K-pop, no sé, solo los dramas. Sí. Los dramas sí. Los del K-pop, los BTS y Blackpink. Y de ahí de los dramas, todos los os de los dramas que he visto. Bueno, eso sí. I don't have dramas. Never I have dramas. Why? I don't know. No. Voice over flower. How do you say? ¿Cuál veo? How do you say? Con esas empieza. ¿Cuál veo? ¿Cuál drama veo? ¿Cómo se dice cuál drama veo? What drama? Which drama? Which is cuál, vea?
with a Y. Ajá. Sí. Drama. Yes. Sí. Sin. No, no. I don't know. No sé yo, qué tipo de drama te gusta para recomendarte uno, porque la mayoría de dramas que miro son románticos. Románticos, no. Sí. I don't like the romance. Yeah. In the movies, and not like in the and nothing. Ahí está. ¿Eh? Creo que le puedo recomendar uno. Thank you, teacher. No, thank you, Jennifer. También hay uno que acabo de ver que se llama It's Okay, No. Está bien no estar bien. Ah, sí, yo ya lo vi también. It's okay, what? It's okay, not bad, okay, algo así. Not bad. Bad too, okay. Okay, I have homework for today. Para la noche, dice. Yes. How old? And other question. What is your bias? And the BTS. Kim Dae. Yeah. The mine is Jungkook. Oh. Rabbit. No sé. En lo personal, nunca he escuchado BTS. Lo acepto. No sé cómo se dice, te lo recomiendo, pero te lo recomiendo. I recommend it for you. Ok. It's your homework. Your homework. Well. I listen. They all have a homework. And Jocelyn, what is your bias? Or Rian? Rian, aww. It's cute. No entendí. No entendí. No, está bien, voy a hacer otra pregunta mejor. No. The bias is ay, no sé cómo decirlo en inglés, pero es como tu crush de BTS, algo así. Es que crush, no sé, no sé cómo responder porque nunca he visto, nunca he escuchado y no sé quién es eso. En lo personal no sé. Or what is your artist? What is your artist? No, what is your favorite artist? In K-drama. No, about other music. Es que no sé cómo se llama, pero sí. Ah, Maluma. De música cristiana. No, me ofende. No, me ofende. No, mentiras. No. A mí me gusta. No, taste se escribe. Por eso la pronunciación creo que es Taste. ¿Nunca lo has probado entonces? No. Bueno. Por lo mismo, como no mucho me gustan los mariscos. Ajá. Ah. What is your favorite food? Favorite food. Chavesti. I don't know. Banana. Bueno. I like watermelon. The fruit. Yes. You are more like vegetarian, I think. And your favorite food, Arturo? And I don't have favorite food. I like everything.
Oh, yeah. And you, Jocelyn, or? Jocelyn. My favorite food is about a melon. Okay. Cool. Cool. And you, Esther? I like, well, my favorite food is the hamburger. Oh, the hamburger. Yes. Nice. With bacon. Hey, and I don't know if you taste the hamburger that have like melted cheese with bacon and mushroom. Yes. Yes. Oh. Yes. Very delicious. Yeah. ¿Alguien más tiene más preguntas? More questions? No sé qué otra cosa. Salimos del tema, ya vamos mucho más adelante. No. Vamos a ver. Sí, pregunten si ya adelantaron. Sí. Pregúntense. Maybe. Which is your birthday? My birthday is in October 6th. October 5th. Yeah. Borrachos. Ah. And your birthday? My birthday is in May. Hey, Jocelyn? Me too. Is May 7th. May 13th. Jocelyn? Birthday? Well, in May. Two, May. In May? Yeah. Oh, with three. Yes, it's cool. With the some popos. And you have a brother or sister? Who? Stephanie, I want a question. You. Yes. You have brothers or sisters? I have two brothers and one sister. And you? I have two brothers and only. Okay. And you, Nelsie? Two sisters. Oh, my mother. Yes. Four girls. Four? Four brothers. And four girls. Four girls. Okay. Cuatro chicas. Only girls. Only girls. Lily? I am not sister. Okay, your brothers. Oh, yes. La consentida. No sería la mayor o la menor, a ver quién me ayuda, cómo sería. Son mayores, menores, el de en medio. I am ¿Cómo sería esa pregunta? A ver, ¿cómo plantearíamos esa pregunta? Stephanie, help, please. My older brother is. Her name. His name is Carlos. My
My older brother's name is Juan Carlos. His name, perdón. Podría ser, are you the eldest of your singles? Algo así. Okay. Se me agotaron las preguntas. Please help the question, please. More question. Do you like to exercise? Yes, I like the exercise. It's a very interesting. So difficult for me. My pronunciation is not, it's very bad. Yo estoy consciente de eso y me cuesta. Pero vamos. Tengo que terminar el cuento. Y yo me estoy autoexigiendo. No. Liliana. Ay, no, Lincha Por se va a reír cuando vea este video. No se preocupe. No, but you're doing good. You're doing pretty good. Van bien, van bastante bien. Ay, no. Qué pena. No se preocupen. A mí también me pasa igual que cuando me pongo a reír. Es bastante difícil que me deje de reír, así que tranquila. Pero también, sí, con lo de la pregunta que estaban haciendo los hermanos. Esa, así, solo se puse un dedito para arriba. El de older to younger, lo voy a poner acá en el chat para que vean cómo se escribe. Ok. Estaba bien así. Sí. O como dijo Stephanie también, the eldest. Who is your eldest brother? ¿Cuál es su hermano mayor? Pero cuando dice eldest, es como el mayor de todos. Que a veces, no. Ajá, está el mayor, pero no es el primero. Que ¡mi! Es ajá. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Si es inglés. Si es de todas. Entonces, si es de todas... The eldest, I'm the eldest. Soy, la palabra, si la traducen solo así, en el Google le puede decir que es el más viejo de todos. Pero hay personas que no les gusta eso, obviamente. Pero también se puede traducir como el mayor o la mayor de todos y todas. Porque, por ejemplo, yo tengo 7 tíos y tías. So, yeah. Entonces... No se preocupe. Entonces, tengo mi tío que es el mayor de todos, he's the eldest, but I have older uncles and aunts as well, right? Tengo el mayor de todos, pero también hay mayores que mi mamá, por ejemplo, y hay menores que mi mamá, porque mi mamá creo que es la tercera, no me acuerdo, pero no es la mayor de todos, es... Otro hermano. So the eldest will be cuando, por ejemplo, en este caso, que hay un montón de personas involucradas, podrían utilizar que es el mayor de todos. Pero también pueden decir, he's older than me, es mayor que yo. Right? Okay, entonces sería, I am too older, very heavy. Uh-huh, I'm the older, pero si te refieres a ti, puedes uh-huh. decir, I'm the older. Yo soy la mayor. I'm the older. I'm the older. I am the older. Te lo voy a decir. I'm the older. Okay. Very well. Sorry. My face is very expressive.
quiero decir, soy muy expresiva con mi rostro. No, no se preocupe. Sí, le vi la cara, sí. Muchas veces me olvido que no debo, yo voy a manejar lo mejor. No, no se preocupe. Dígame, Alejandro. Ok. Fíjense que como estoy trabajando, ¿verdad? Entonces posiblemente la otra semana mis horarios van a cambiar. Entonces van a haber días que no voy a poder. Sí, no se preocupe. Recuerde que si lo ponemos así, es más importante que trabaje, perdón, que termine el curso que está en la plataforma. Sí, porque nosotros entendemos también de que puede suceder algo, ya sea con su trabajo, con su familia o con cualquier otra situación, y que no van a poder asistir a la clase en vivo, y es totalmente comprensible, y no, como les digo, no hay penalidad ninguna por la que falten. Sobre todo esto es para que ustedes logren practicar, ¿sí? Porque sí van a tener todo el conocimiento, porque ahí está bien completo el curso, pero también lo tienen que practicar, ¿sí? Y no se preocupe, entiendo, muchas gracias por decirme también, Alejandro, pero usted vaya tranquilo, no se preocupe. Porque no quiero que crea que lo que va a entrar en mi horario las próximas semanas van a ser nocturnos, como horarios de 8 a 9. Sí, sí. No, yo lo entiendo, no se preocupe. Sí, está bien, el trabajo también es importante. Sí. Igual las clases, ¿verdad? Que están suben en YouTube, ¿verdad? Sí, y exactamente, eso le iba a decir, que todas las clases, todo lo que se ve, se sube a YouTube, por cualquier cosa también de que vaya el internet o se vaya la luz, que a veces pasa eso, ahí queda también en YouTube. Y yo les pago, perdón, yo les paso los enlaces de YouTube para que puedan acceder. Ok, sí, aprovechando, igual ayer tuve una reunión, terminé bastante noche la asesoría que estaba brindando y ya terminé que a las 9:20, ya no me podía conectar, pero sí estuve viendo ahí lo que había subido usted, bueno, disculpad el caso, no sé. Sí, no se preocupe, no mandé un mensaje. No hay problema, pero muchas gracias por decirme. Como les digo, el trabajo también es importante, ¿sí? Y recuerden de que esto está ahí como backup en YouTube, para que vean todo lo que se hizo en la clase. Y de igual manera, me pueden escribir a WhatsApp para cualquier pregunta. Perfect, thank you. Voy a ir a ver los grupitos y más o menos dentro de 5 minutos regresamos a las 8:55 vamos a regresar, para que sepan que a esa horita lo voy a regresar a la sesión general. Ok, perfecto. For a long, whatever. Hello. Hello. ¿Cómo vamos? Hello, Miss. Me estaba acabando las preguntas. No, está bien. Ya casi regresamos. Solo para avisarles que en 5 minutos, a las 8:55, vamos a regresar a la sesión general, donde estamos todos. Me dicen que casi se les acaban las preguntas. ¿Cómo? Ya se conocen. Ya le puedo preguntar a Mayra, que sabe toda la vida de Verónica. Algo así. Yes, I know. Ok, cool, that's cool. Perfect. Sí, recuerden que más, si no me equivoco, más adelante también está describir a otra persona. No recuerdo si es en este módulo, puede ser en el anterior o en el siguiente. Pero también esta información es importante porque si les piden describir a alguien, lo van a hacer. Imagínense, llega la policía y les dice, usted conoce a esta persona, y le van a pedir que lo describa. No, mentira. Right. Pero sí, es importante cada aspecto de la vida conocerlo, porque uno no sabe en qué momento se va a utilizar ese conocimiento, ¿verdad?
All right. Esa era una broma. Sorry. Creo que no estuve. All right. A las 8:55 regresamos. Solo déjenme ir a avisarles a los otros grupos cualquier cosa. Me preguntan por WhatsApp porque no puedo ver el chat en general de todos los la sección en grupos. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Au TV, no, no. I don't get out. No. I don't know, but supongamos. Get out. No, you dice yo no salgo, pero ya no salgo. Eso es trampa, se está usando el traductor. No. Esas solo son para palabritas. No. Si no sí, es broma. Es broma que se aprende. No, mentiras. Guys, I'm sorry, perdón que les interrumpa. A las 8:55 vamos a regresar a la sesión en grupo. A la sesión general, donde estamos todos. Okay. No se vayan a asustar si de una vez se sale y aparece que entre allá todos. ¿Hay okay. ¿Alguna pregunta ahorita? No. ¿Cómo nada. Podemos hacer una cuestión, una pregunta? Ya no, si ya no podemos, si ustedes ya no salen, algo así, no sé. ¿Cómo preguntó Abby? Si digamos una serie ya no está en emisión, gracias. Ah, sí, una. Ah, yo pensé que de ustedes que ya no salían. Sorry. No. Yo así como que, espérate. All right. Si una serie ya no está en emisión, you can say that they don't make it anymore. It's not. It's completed. Algunas veces ya las han completado, ya están finalizadas. ¿Se refieren ustedes o que ya no las hicieron, ya no las continuaron? Ok, ya no las siguieron transmitiendo. Espérame. Pero, wait, es que a eso me refiero. ¿Ahí tenía que terminar la serie o no la terminaron de hacer? Sí, que terminó, ya no las dieron. Ajá, terminaron, creo, prácticamente, por si ya no las dieron. Oh. Como las series de Nickelodeon, digo. Ya. Ok, en ese caso, let me see. They don't make it anymore. Ya no la hacen, right? Like, some people may say it like that, and some people may say it like, they don't produce them anymore. Ya no las producen, right? As in television, production of television, la producción de la televisión, right? They don't produce Jenny, them anymore. Yes. ¿La puede escribir, please? Ah, sí, sí. Sorry. Yes. They don't produce. Anyway. Les voy a agregar a alguien ahorita, permítanme. ¿En qué sesión estamos? En la 3. Ok. Pongo produce it or produce them anymore porque es it, si es de una serie en la que están hablando, y them, si es de varias series de las que están hablando. Por ejemplo, las series de Nickelodeon, plural, right? They don't produce them anymore. Ya no producen, ya no hacen iCarly, Zoey 101, y todas esas series. Can I get? Ajá, so that all of them, they don't produce them anymore. Por eso se refieren a una en específico, por ejemplo, como, quiero ver. Santa Clarita's Diet, right? They don't produce it anymore, right? That's a good series. Esa es una serie bastante buena. If you like comedy and horror, right? Si le gusta la comedia y el horror, La Dieta de Santa Clarita is it's actually pretty good. Yeah. So, solo voy a avisar, sorry,
porque ya es casi la hora. Si tienen otra pregunta, díganmela por WhatsApp, porque le tengo que ir a avisar al otro grupo que ya vamos a regresar ahorita. Ok. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Hablando. Hablándote vos mismo en el espejo. Ajá, algo no, así. Bueno, para ir para la práctica, lo que pasa ajá. es que al final creo que lo que te mata es el pánico al hablar con alguien más. O sea, tal vez vos solo manejas hasta cierto punto la conversación, pero ya cuando estás con alguien más, es como que te quedas como que ajá. en blanco. Sí, porque la última vez que yo fui ahí a Concentrix, y me hicieron una pregunta que así no la entendí, que me decían, what do you apply, me dijo el tipo ese, for your future. Pero pues sí, ya que me dijo, apply. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Ajá, yo le entendí eso, pero como me dijo de un solo, apply. Ajá, es que como lo tiran como bien de un solo, la palabra unida es como que te quedas perdido. Igual en las secciones hay en lo que estamos ahorita del curso, hay un audio que tenés que escuchar. Vaya, igual ahí hay un trabajo que ahí te dice que como que tenés que poner el trabajo de la persona, y, pero lo dice, pero es que es bien extraño. La fly no sé qué. Me imagino que es como algo referente a aerolínea, ¿no? Ah. Pero igual no lo entendía. ¿En qué sección está? ¿En qué sección está esa pregunta? Harry. Sorry guys, perdón que les interrumpa. Ahorita vamos a regresar al grupo principal, ¿sí? Si gusta, vemos okay. ese audio rapidito porque ya casi terminamos. Y por cualquier cosa, creo que van a tener bastantes preguntas ahorita que terminamos la sección de grupos. if you don't have them, that's okay, too. So, let's go back, okay? Let's va a caer la invitación. Okay, para que... okay, don't worry. All right, yeah. Okay, I think all of us are here now. Yeah. Okay, cool. All right, thank you very much, guys. I see that you're doing pretty well. Thank you. That was actually a ride. Fue bastante genial verlos a todos practicar en grupos más reducidos. Es de cierta manera mucho más fácil estar en grupos más pequeños. Por lo mismo de Zoom, ¿verdad? Si queremos hablar todos al mismo tiempo, no nos vamos a entender, no como en una clase, right? But that's actually a good part of it, right? So you can get to know more people. Pueden aprender, acaban de conocer mejor a sus compañeros de clase. Let's try to do this every day, at least a half an hour, right? Vamos a intentar hacer esto todos los días, por lo menos media hora, si no es que más tiempo. Porque entre más tiempo ustedes practiquen, más rápido también van a poder comenzar a comprender todos los conceptos que hay en el curso. Sí, porque no es lo mismo conocer lo teórico a pasar a lo práctico, right? Porque a veces eso es lo que más cuesta y hay personas que es lo que más fácil se les hace, ¿verdad? Lo teórico, y hay personas que se les hace más fácil lo práctico. So guys, do you have any questions before I let you go? ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? ¿No? Yes, Arturo. And tomorrow we will have class too. Tomorrow, yes. Until Friday. Es de lunes a viernes, de 8 a 9. Yes. Okay. Mm-hmm. Is that because...
I don't know, in the message that sent me say since Monday to Tuesday, or no, Thursday, I don't know. Thursday, I don't know if it's jueves, I don't remember. Yeah, Thursday is... But it's until Friday. Yes, until Friday, yeah. Oh, okay. Mm-hmm. Yeah, cool. That's it. All right. Okay. So, guys, if you have any questions, let me know. Mañana vamos a practicar, sí, un poquito más. Intenten adelantar todo lo que puedan. Si no, les vamos a poner, porque siento que todavía vamos ahí con las preguntas, lo cual es totalmente normal, no se sientan mal, sí. Lo que más cuesta al principio es acostumbrarse a pensar out of the box, right, fuera de la cajita. ¿Qué otras preguntas se pueden hacer? ¿Qué preguntas quizás no se pueden hacer? So, we're going to practice that tomorrow. Vamos a hacerlo en la sección de grupos. And thank you very much for coming, guys. I hope you have a great night. And see you tomorrow. Okay. Okay. See you tomorrow. Bye. Thank you tomorrow. Thank you. Bye. Thank you. See you tomorrow. Bye. Bye. Para que se pase de un año en el curso.